Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la charla de la palesfera. Eh, bueno, es un episodio completamente eh, atípico. Eh, para los que estéis entrando vía podcast eh, en YouTube tenemos un vídeo muy especial de este podcast que yo os recomiendo que vayáis a ver. En este vídeo eh, estamos conectados todos los integrantes que estamos haciendo este podcast, eh, conectados con nuestra Vision Pro y además... Con eh, una cámara real, de forma que nos enfocan a cada uno de nosotros y podemos ver los movimientos de la, de la realidad y los movimientos de la persona de cada uno. Así que bueno, pues es un auténtico placer y un gustazo eh, volver a encontrarme con estos dos amigos de Aventuras. Y, y sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Porque ellos ya, ya las habían probado antes, pero yo era la primera vez que las utilizaba. Y, y bueno, pues es una auténtica pasada. Así que bueno, bienvenido Ángel Jiménez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un placer estar aquí, como siempre. Qué bueno, qué bueno, tío. Qué es. Oye, tu avatar está muy bien. Decía, decías antes no, que, que no, chusco, te, no te cuadraba mucho el pelo, ¿no? El pelo no me gusta, me ha puesto una papada que tengo, pero que no quiero verla en la persona <laughs> virtual. Lo único, la piel está mejor, eso sí, pero, pero ya la verdad te hace más joven ¿eh? te hace más te hace joven mejor. es que es, es por eso los, los que los que tenéis más pelo pues cada es más complicado al final lo comentábamos <laughs> antes porque es más más difícil de, de recrear y por supuestísimo aquí está el super Víctor Abarca Víctor cómo estás <laughs> muy bien muy bien flipando un poco con todo el layout que has montado aquí o sea me parece muy sí. divertido <laughs> sí 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 ha costado un poco de hecho veréis que en, eh, muchas veces no acabaremos de mirar dónde toca y, y tendremos alguna cosa, pero bueno, acabamos de instalarnos eh, la aplicación. La aplicación, no, acabamos de, de, de. acabo de intentar montar todo esto. Es un layout de 2x3. En la que en la fila superior veréis a, a, a la realidad, como estamos grabando cada uno desde casa. Y luego en la fila inferior, pues veréis los persona eh, que tenemos cada uno. Eh, yo os tengo que decir que eh, llevaba mucho tiempo queriendo contaros que, que, que vosotros ya probasteis las eh, Apple Vision Pro en, en el Apple Park en la conferencia de desarrolladores del año pasado. Eh, y yo tengo que deciros que, que eh, me acordé mucho de vosotros el día que las probé en la Quinta Avenida. Básicamente porque es que es una auténtica barbaridad. Eh, en el momento en que las pruebas entendí perfectamente Ángel cuando decías Oye eh, es que me quedé sin palabras <laughs> O sea aluciné con la tecnología y Víctor que cuando yo me acuerdo cuando estuvo en el podcast eh, aquí en las charlas de la hace ya unos meses también nos contaba lo de lo de Alicia Keys cuando vi lo de Alicia Keys me acordé un montón de ti tío sí. y, y fue, fue una locura vosotros que ya las habéis probado los probasteis ya hace meses y ahora que ya las tenéis en casa Ángel, empezando por ti, ¿qué, qué, ¿Cuál es, ¿ves alguna diferencia con respecto a la prueba que hicisteis o de calidad, capacidad, algo notable que, que tengas? Sí, crees? a ver, yo creo que sí. Bueno, para empezar, evidentemente, eh, la prueba era en unas condiciones perfectas. Lo primero, eh, me alegra que por fin ya todos la puedan probar, se puedan comprar, aunque sea limitado solamente a Estados Unidos, porque ya dejo parecer un loco, es decir... <laughs> Sí. Cuando siempre tienes estas cosas, cuando sales y dices, wow, me quedo sin aula y tal, todo el mundo está pensando, este tío está, está mal de la cabeza, ¿no? Que está, está contando, ¿no mm. han abducido, es una secta, lo que sea, ¿no? Y al final dices, bueno, por lo menos alguno coincidirá conmigo en que esto es, es increíble, ¿no? Mm. Eh, sí. Entonces, eh, eh, por esta parte, un alivio, sí. un, poco, un poco aliviado. Pero, pero luego la otra es que la demo que hicimos, y yo creo que esto Ajá. coincidirá conmigo, eran unas condiciones ideales, es decir, mm. controladísimas por Apple, en una habitación como la que tenemos ahora aquí detrás, en las... Persona uh -huh. virtual, uh -huh. una habitación sí. del, del Apple Park, con una iluminación perfecta, con tonos muy tal, con lo cual no habías, no lo habías probado en, en, en real, ¿no? En el mundo real. Entonces, bueno, aquí ya puedes ver. Y luego en la primera vez, con lo cual todo el mundo estaba como un poco en 20 minutos, no te da tiempo a fijarte en todo, pues cosas como el peso, cómo, uh -huh. cómo reacciona cuando hay poca luz, todo eso es nuevo para mí, ¿no? Entonces, uh -huh. en este sentido ha sido. Ha sido interesante verlo ya como producto terminado. Que no ha cambiado mucho, ¿eh? la verdad. Lo único no. que. No, la, la única cosa que yo diré es que cuando yo lo probé, uh -huh. la cinta que yo llevaba tenía una, sí. una banda superior. Pero no era la dual loop que viene con este. Sino que era como esta, era pero esta. con una banda superior. Era esta con la banda superior. Es que eso es si la vendieran uh -huh. ahora, porque yo creo, a ver, se, bueno, oh, a, genial. yo se, creo se, que coincidiremos. En todos que, todo mundo, que, sí. Claro, las gafas pesan las gafas uh -huh. pesan uh -huh. esta esta dual look que llevamos aquí como veis es la, la que con la que se vende eh, bueno con la que se está en las exposiciones y con la que se puede ver en los en los vídeos es muy bonita pero eh, cuando llevas un tiempo puede dar puede ser incómoda porque sí, al final la, la que lleva pesan. Víctor es más cómoda sí y la que yo probé era una mezcla de las dos que me, me hubiera gustado que la tuvieran no sé por qué no la sacaron con la mezcla de las dos pero bueno en fin uh -huh. Víctor, tú qué bueno tu, tu, tu persona Víctor es clavado a ti tío, o sea es, ya, es pero muy igual. Le, le han hecho el pelo así como un poco como el él, pelo sabes, le cuesta así, totalmente como no sé como los pokeros de los 2000. <laughs> pero bueno, pero te pero va bien ¿no? un poco Jason Donovan una mezcla entre sí no sé. un poco pero bueno sí me gusta me gusta me lo quedo. Me lo quiero, Además, venga, tienes vaya. pinta como de, de anuario, tío. De anuario de estos de Estados Unidos, que, ¿sabes? Sí. Que sale la foto como muy, un, muy bonita. Integrante de boy Band. tiene pinta <laughs> Te integrante de integrante boy de boy. Band? Te compro eso. Oye, comples, eh, vosotros, Víctor, tú, yo estoy en la nueva beta de developers, eh, es decir, el persona que veis aquí es mucho mejor que el que hice cuando, cuando sí. compré las Vision Pro, es muy, muy diferente. Eh, mm. Se ve mucho más en la cara eh, pues los granitos que tengo, las ojeras que tengo también, sobre todo en los últimos días. Eh, Ángel, ¿tú, ¿tú qué versión de. de no, este tengo la, que tienes? la normal, la retail y la, la, la anterior. La actualizada 1.02. Y, y la, se nota mucho, la persona no tiene la calidad que tienen las nuevas, entonces cuando mm. pueda actualizarla lo actualizaré porque tengo que hacerme una persona nueva, no estoy contento con esta, ¿vale? Pero, <laughs> pero, pero bueno. ¿Y tú, Yo Vito? tengo la de developer, sí, me he, puesto, vale. me he puesto la beta. ¿Y has notado diferencia en, en, en tu persona anterior? Sí, porque el otro, <laughs> o sea, parecía más como, como las postales estas de Harry Potter en el libro de, o sea, mm. en la película de Harry Potter que se así como muy rollo fantasmales y tal, que este ya también parece un poco fantasmal, pero lo considero un poquitín más cercano a la realidad. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, pues, ¿qué, ¿y qué te pareció? ¿Notaste mucho cambio, como, como le comentaba antes a, a Ángel, con respecto a lo que visteis en, en, en junio? Es que me sorprende que... Hmm. Que, que al final, igual la calidad de, de, de lo que visteis en junio era más acabado de lo que pensábamos, ¿no? Porque lo que, lo que tenemos aquí era prácticamente sí. esto. O sea, era no... prácticamente esto, sí, sí. Uh -huh. Total... De hecho, me acuerdo que uno de los comentarios que hice es que si ese producto lo hubieran puesto, o sea, si nos hubiesen dicho al salir de la demo, hola, lo quieres, eh, hubiera sido como, es que este producto está perfecto ya para vender. Uh -huh. No he visto muchas diferencias respecto a lo, que, a lo que hubo en aquel momento, a lo que hay ahora. ¿Sabes dónde creo que sí que ha habido más cosas? Con el uh -huh. tema de los, de los componentes con de los light shield creo que sí Ajá. que desde entonces sí que ha debido de haber de haber más porque me acuerdo que mi light shield eh, cuando hice la demo no no lo tenía tan pegadito a la cara como este ¿ah no? no era un pelín como me acuerdo de que era un poquitín más incómodo ya yeah. uh -huh. y como que no me recaía bien por ejemplo o sea esto lo veo como mucho más compensado el peso tanto uh -huh. en la parte superior como en los mofletes y tal me acuerdo que el anterior me daba mucho en el moflete me recaía mucho en el moflete Ah, bueno, la verdad es que lo, que lo que se recomienda en las demos que se hacen en las tiendas es que el, el visor no repose sobre la nariz, ¿no? sino que quede hmm. un poco más eh, por encima. Y yo os quería preguntar eso porque en, en la demo que os hicieron a vosotros, que nos contasteis aquí en, en la sala de Apple como luego cuando hemos hablado eh, personalmente, nos decíais que... Eh, bueno, que habéis visto la demo, por ejemplo, yo me acuerdo que me contabais lo del fútbol, lo de Alicia Keys, lo de la equilibrista, mm, sí. esta demo es la es el, el, el tráiler conjunto que hay dentro de Apple Immersive, ¿no? Dentro de Only for Vision Pro en Apple TV, ¿no? Sí, no hay nada de deportes eh, curiosamente, mm. nosotros vivimos, yo, yo por lo menos vi un partido de té, baloncesto a pie de pista Sí, ah, eh, ostras, que, ostras. Que, que eso no está Me ha sorprendido vale. que no estuviera, porque realmente yo creo que fue lo más impresionante de todo lo que vi quitando ah, lo, ¿sí? los recuerdos, lo de los vídeos espaciales sí. caseros y tal y, y me sorprendió que no hubiera nada de deportes porque es un buen caso para vender. Es decir, yo creo que eso uh -huh. vendería bastante aquí en Estados Unidos. Eh, pero Alicia, aquí el, el vídeo de la sí, de la cuerda y tal, todo eso es, eh, prácticamente eran los vídeos que vimos. También los, los panoramas que hay, que vienen con unos panoramas uh -huh. propios, eh, sí. por ejemplo, también eran los que estaban. O sea, en ese sentido es prácticamente igual. Uh -huh. A ver, eh, como era una demo muy guiada de 20 minutos. Uh -huh. lo, a lo mejor no estaba hecho el resto del sistema operativo, pero no lo ya, sabes, claro, ¿no? Entonces claro. eso es lo que ha podido cambiar en los últimos seis meses. Claro, sí. porque a vosotros para, para ver esta, esta demo de, 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 la, de la experiencia inmersiva, ¿os dijeron que entrarais a Apple TV y que seleccionáis tal? ¿O había un icono por no, algún lado? yo creo que, no recuerdo ahora, bueno, espero que sí, No, no, sí, era sí, Apple ¿no? TV, ¿eh? Era Apple sí, TV, sí, sí, era sí. Apple TV. Sí, te guiaban para que te metieras en Apple TV y que le dieras mm. justo a la primera pantalla que había... Que eran no, de hecho era en la parte de los vídeos guardados. O sea, de, no en los vídeos guardados de fotos, sino en Apple TV, como en el tema de descargas de Apple TV o algo así, como vídeos comprados. Vale. Eh, y creo recordar que era uno de esos vídeos. Puede ser, yo no me acuerdo, pero Víctor tiene más memoria que yo. Sí, va, <laughs> que va. Y de hecho, el otro día, eh, bueno, no sé si has hecho la demo en tienda. Eh, no he hecho una... la demo exacta en tienda, hice una cosa en tienda, pero no es la demo que dan. Y es una de las vale. preguntas que os quería hacer. Bueno, dime, Víctor. Porque dime. la demo en tienda sí ponen el vídeo que nos, hice, que nos pusieron a ti y a mi ángel. Mm. Ponen, ah, yo yo no hice la demo Vale, en tienda. vale, vale. Ponen vale, lo vale, del vale, fútbol vale. y lo del, lo del baloncesto, eh, mm. lo ponen en la demo en tienda. Vale, vale, vale. Bueno, yo tengo que decir que cuando, eh, cuando estuvimos en la inauguración el, el viernes pasado, ahí en la, en, la, en la tienda de la Quinta Avenida, eh, eh, había mucha gente que nos recomendaba, incluso nos preguntaba, oye, si aunque ya las hayáis probado, porque había mucha Ay. gente que allí era periodista y ya estaba en, ya había ido a probarlas en, en Cupertino, hacer la de Montienda otra vez. Eh, y sobre todo para los que no estaban muy convencidos de que iba todo esto, sí. eh, el stock que tenían eh, allí, que además llenaron la tienda de, de, de unidades, mm. eh, uno de, una de ellas la mía, yo no tenía reserva. yo... Acabé no. de probarla y dije, eh, hola. Quiero una. <laughs> Dámela. Sí. Eh, yo creo que, que, que es algo que te cambia quizás la idea de que esto solo es una gafas, unas gafas de realidad virtual más y no es algo distinto. Vosotros eh, eh, recomendáis que, o sea, el, el tema de la demo, ¿pensáis que es algo que puede llegar a cambiar el factor de venta cuando llegan, por ejemplo, a España? 100%. 100%. Sí, sí, sí. O sea, es que este es un producto que si no lo. Es muy difícil de contar, incluso sí. como periodista. Mm, eh, sí. Era un reto. Y, y es un problema, yo creo, en general, que Apple tiene. Es decir, cómo, cómo convence mm. a la gente de que lo pruebe. Porque yo creo que una mm. vez lo pruebas ya te haces una idea de cómo es. Y mm. ahora, o si quieres, más adelante entramos en si merece la pena para el consumidor, si todavía es sí. muy caro, si tal. Pero, pero hasta que no lo pruebas, no sabes de lo que es capaz de hacer el producto. Mm. Porque. Todas las experiencias que has tenido de red virtual o de red aumentada hasta ahora no se acercan siquiera a lo que hace esto. No, Ni siquiera como no. conceptualmente, como está pensado el sistema operativo y las ventanas y demás. Entonces mm. es algo que tienes que probar y ese es el gran reto de Apple. ¿Cómo hace esto? Algo que puede enseñar en una tienda y que la gente la pueda probar y decir, bueno, me, me interesa o no me interesa. Mm. ¿Y, y tú, Víctor, ¿Tú, has, tú, tú hiciste la demo en tienda, ¿no? También otra vez. Eh, no, la hizo Eloy. De hecho, bueno, Ajá. me estoy colocando la banda porque es que me he equivocado con la banda. Le, se la he pillado a Eloy, que tiene la cabeza más grande y se me está cayendo <laughs> eh, las Vision Pro. Perdona, que me lo estoy recolocando. No, él se hizo la él sí que se hizo la demo en tienda, entonces estuve cotilleando con el iPad, que, viendo, viendo cómo le van guiando y todo esto. Ajá. Y entonces, por eso sí que vi un poco qué cosas le habían puesto que se pareciesen a, lo, a la misma demo que nos hicieron a, a Ángel y a mí. Y por eso el tema del, del vídeo este inmersivo, ¿no? el vídeo espacial, que sí que uh -huh. incluía toda la parte de baloncesto y todo esto. Con el tema de la demo en tienda creo que es un factor de venta, pero brutal. De hecho, uno de mis mejores amigos aquí se hizo la uh -huh. demo el otro día eh, y de hecho va a ir a recogerlas, creo que va a ser el viernes o el sábado. No las había comprado eh, online y decidió uh -huh. esperarse a hacerse la demo. Y ahora está en plan rollo modo believer total, de quiero esto en mi vida. Que, yeah. que bueno, ya entraremos como, como dice Ángel en esto, en las valoraciones, pero uh -huh. para mí ha sido como, es, ¿estás seguro? Que es mucha pasta, sí. ¿sabes? Que, sí. que es mucha pasta para que has vivido una experiencia de 20 minutos y eh, este producto son 3.500 dólares, que... Uh -huh. ¿Sabes? Lo vas a aprovechar de verdad, pero. Más impuestos. Más impuestos, muy bien. Más muy impuestos. Bien. Sí. Porque la próxima vez que alguien me diga, ¿no? Es que en Estados Unidos es más barato. No, perdona, que yo he comprado los una visión pero en Estados Unidos y he visto los impuestos que te meten también allí. ¿eh? Que al final Exacto. se sube. El modelo de 256 se subió casi a 3.800 o 3.900 dólares. O sea, Justo. Que, que, Justo. que es eso. ¿Qué es eso? Pues yo me gustaría contaros un poco eh, cuando... Yo, claro, yo probé la, 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 la Apple Vision Pro en, en, en la tienda, pero yo la experimenté en, en el hotel. Fui además con, con la gente de Roseli Mac eh, a Estados Unidos, que me invitaron a ir con ellos ya a vivir la experiencia del lanzamiento. Y estuve con, con, con Mark de y Mac, de Roseli Mac, uh -huh. en, en, en la habitación del hotel configurando las gafas y para mí era mi primera configuración. Y claro, hay una cosa que también he visto repetido cuando estos dos últimos días he estado enseñándole eh, Apple Vision Pro a los compañeros de Sataka, y es que la gente alucina ya en la pantalla de la configuración de los puntos. Sí. O sea, cuando tienes que hacerlo de los puntos, la gente, pero, pero, ¿cómo puede ser esto tan preciso? O sea, no, 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 es increíble, ¿no? Sí. Y, y yo recuerdo que era eh, un, un continuo wow uno detrás de otro, sobre mm. todo cuando empiezas a mover las ventanas. Alrededor tuyo, eh, sí. cuando empiezas a te das cuenta que puedes tocar realmente la ventana. Yo tengo la ventana, estoy mirando, es la ventana virtual, no la ventana del ordenador que tengo detrás. Yo podría tocarla y hacer swipe en la ventana, que es una cosa que también impresiona mucho. ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles son las cosas que más os impresionaron a vosotros cuando las visteis o cuáles habéis descubierto ahora que habéis dicho, ostras, esto qué, esto qué es? ¿Yo? Ángel. Yo diría que, que lo que me sigue impresionando de este producto es cómo clava en el espacio las ventanas, es decir, cómo sí. y las experiencias en 3D y lo que sea, es que realmente so, mm. se crea una sensación de ser una cosa sólida en la habitación que mm. te mueves, das o sea, la vuelta, la miras cerca, mm. te acercas cuando te acercas y ves el detalle de las de los eh, interfaz gráfica y tal, es que es alucinante, o sea, mm. no, yo no pensaba que se pudiera hacer algo tan preciso en el espacio. Siendo mm. una cosa virtual que está midiendo dónde está por los acelerómetros que llevo en el casco, ¿no? Es un poco mm. como, me vuela un poco la cabeza todavía pensarlo. Y la otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es el sonido. O sea, es que Hostia, suena es increíble. Brutal. Y ahora llevamos, yo, yo llevo el pospuesto, pero si no lo llevara suena increíble. Sí, y, y el sí. micrófono suena muy bien también o sea, es, es realmente increíble el, el uh, dispositivo en ese sentido en esto que comentas, eh, no sé si habéis visto el vídeo de Kassi Neistat, ¿Es, ¿es el de Kassi Neistat? o el de, el de Brian Tong no sé, Uno, alguien, algunos de los youtubers estos americanos eh, se las bajaron al, al metro y, y claro eh, cuando llega a ah, una parada, sí. justo en ese momento deja una ventana delante de él pero sí. claro, cuando el metro empieza a moverse claro, la ventana ¿qué hace? la ventana se va con se queda donde está es decir, sí. se queda en el espacio físico de la estación y él se mueve. Por lo tanto, la ventana está dentro, está dentro del vagón y la ventana, ¡fum! Se va. ¿No? que para eso hay precisamente un modo de viaje que yo sí, lo probé eh, cuando volví a España eh, eh, hace bien. unos días, eh, que es un modo, un modo de, de viaje que me dice, oye, para estabilizar las ventanas, mm. activa este modo porque así eh, se ve espectacular, es, ¿no? Es complicado de explicar porque el modo. Yo el, el, sí. intenté explicar a, ayer también en otro podcast. Al final es como es. Porque no es. Las ventanas siempre están en el espacio. Es decir, tú te levantas sí. y te vas y la ventana se queda donde está. Pero cuando estás mm. viajando en el modo viaje, está preparado para que no tenga en cuenta la velocidad mm. del vehículo en la que estás. O sea, sí. se queda en la cabina del avión, no se queda en la pista de aterrizaje o de space. Pero ¿no? sin sí, embargo, en el digamos. metro sí. Yo creo que es porque eh, porque en, estaba completamente parado y de repente uh -huh. acelera, ¿no? En el avión sí. a lo mejor cuando como ya no la ponemos cuando ya hemos despegado y ya estamos volando a una cierta velocidad el acelerómetro sí. tiene que detectar de alguna forma que ojo que estamos estar volando uh -huh. y, y y es diferente pero pero eso es eso es es brutal. No sé, yo probé ayer, o sea, justo hice algo parecido en el metro, eh, también para hacer la review y todo esto. Me las, me las bajé al metro y le puse el modo, o sea, se me olvidó ponerle el modo viaje y bueno, aquello era inutilizable. De hecho, eh, era tan inutilizable. En el metro que... no se podía utilizar. Era inutilizable, o sea, de hecho no podía ni siquiera bajar la pestañita para poner el modo viaje, pero Anda. entre estación y estación sí que pude en un momento dado darle al modo viaje y la cosa cambia completamente. Sí, sí que las oh. pantallas se quedaban fijas. Hmm es La vibración no. del, del, del sitio donde vas sí. hace que sea difícil verlo desde ojo, ese tipo de, de cosas son. Es un poco extraño. Sí. Es, es también extraño porque no hay, quiero decir, las ventanas están ancladas al espacio, no a ti. Con lo cual, si tú te mueves y sí. te mueves. Que decir, hay un vídeo de Víctor que creo que estaba regando unas plantas en Instagram. Sí. Sí. Y tú tienes que ir por la casa pellizcando la ventana para que vaya contigo. Bueno, le das a la y para que se recentra tu, en tu visión, ¿no? Pero, sí. pero no, es, no es esta idea de que tú te mueves y la ventana está flotando al lado tuyo. No, no, no está en el no. espacio donde está y es no. ahí donde vive no. la ventana. Eso ¿no? es un poco... No. Es, es realmente increíble cuando lo ves en persona porque sí. yo digo, es, son, son cosas mm. que en otros cascos, incluso que hacen realidad aumentada, mm. como puede ser el meta y demás, lo hacen muy mm. diferente, ¿no? Es exactamente la misma sí. idea. A mí hay una cosa que eh, hablando con Víctor el otro día, que, que quedamos ahí en Nueva York, me, me contaba y es que, claro, había dejado ventanas por su casa, porque había sí. hecho reviews, había grabado vídeos y demás, pero a lo mejor subía de una planta a otra iba con las gafas y miraba así y decía, eh, anda, si eso, si esa, esa ventana ha dejado antes ahí sí. y se había olvidado, sí. ¿no? Uh -huh. Y, 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 y la verdad es que yo no sé si hay una, un modo, porque yo soy todavía muy novato en, en, en esto de, de, de Vision Pro, porque las tengo unos días, no sé si hay algún modo de reunificar ventanas o, ¿sabes? Eh... Sí, bueno, si, si recentras se reunifican. Eh, sí. lo, que, lo que pasa es que yo creo que ¿Sí? es, faltan algunas cosas, yo creo ah, que todavía faltan algunas. Yo sí. estoy detectando el, hay algunos fallos, evidentemente, todavía y uh -huh. demás, pero incluso en la... En la filosofía esta de cómo funcionan las ventanas, todavía a lo mejor hay espacio para pensar si hay que cambiar algo o no. Porque uh -huh. sí que noto, por ejemplo, eh, si dejo una ventana en un sitio, me quito la gafas, hago otra cosa y vuelvo a poner las gafas, de repente hay como una disonancia de dónde estaba la ventana y dónde está sí. ahora. no Entonces, un poco, es, sí. hay cosas que todavía yo creo que hay que a Pulir mm. un poco, a lo mejor, o, o mm. cambio un poco de posición, me vuelvo a poner la caja Si de repente la ventana la estoy viendo en un ángulo completamente diferente, mm. o lateral completo, y no la veo porque mm. está mm. desaparecida en el espacio, es, son cositas que a lo mejor que hay que ir todavía tocando en el sistema. Eso, operativo. Ángel. Cuando, cuando no sé si te vas a estar a la beta desarrollador o cuando salga a la 1.1, pruébalo, sí. porque yo creo que eso en la 1.1 ya, ya lo han tocado. No me he tocado, sí, puede ser. O sea, sí. hay, hay fallos, ¿eh? hay bastantes fallitos en la versión. Es sí, comprensible, sí, sí, ¿no? Sí, sí. En la versión 1.0, sí, sí, sí. pero todavía no. se ve que hay cosas que están afinando todavía en cómo se usa sí. el producto. Sí. Sí, hablemos de cosas que hayamos encontrado que, que el sistema operativo es, es, está, es lo mínimo que necesita el Vision Pro para funcionar. De hecho, sí. para la gente que no, que no haya visto todavía ningún vídeo, ninguna review ni nada, es un sistema operativo en el que se ven las aplicaciones, ni siquiera podemos mo mo moverlas, no podemos crear carpetas, eh, es como muy básico, muy funciona bien lo que tiene que funcionar, pero pero bueno, es como una primera versión muy, muy justa, ¿no? Sí. Eh, Víctor, ¿qué, ¿qué fallo has encontrado tú en el sistema operativo, en el uso diario? Pues bueno, fue con la primerísima versión, ahora ya cuando luego pasaron a la 1.02, eso es lo que se llamaba, ¿no? Eh, sí, 1.1 a la 1.1. Luego sí que sí. vi una corrección, que fue, por ejemplo, cuando querías compartir una, un vídeo eh, a un contacto con el que ya habías compartido cosas anteriores, de repente aparecía una ventana eh, gris. Y, y así había como diferentes pequeños errores, justo en la parte de Airdrop y toda la parte de compartir, que tenían más que ver, bueno, de hecho pensaba que era por el Apple ID, uh -huh. pero no. Era, era, era algo muy raro. Y se ponía todo gris y tenía literalmente que salir de la aplicación para poder, o sea, forzar el salir uh -huh. de la aplicación para poder volver a utilizar las cosas. Ese uh -huh. tipo de pequeñas cositas, ¿vale? Que son como muy de, a ver, cuántas horas llevaba el producto en venta. Eh, yeah. No llevaba ni 24 horas cuando ya sacaron la versión 1 eh, la 1.01, creo que era. Eh, entonces, y todo se ya se parcheó muy rápido. Pero, uh -huh. pero sí, por ejemplo, ese tipo de cosas, por ejemplo, me llamaba mucho. Atención que se esté llamando mucho, se está eh, hablando de computación espacial, que parte que estamos hablando uh -huh. de un ordenador, pero que esté mucho más cerca de lo capado que estaba inicialmente el iPad. Sí. Entonces, eh, el no poder colocar las aplicaciones donde tú quieres, no poder uh -huh. eh, crear carpetas, o por ejemplo, el hecho de tener una carpeta con, la, con aplicaciones compatibles que tienes todas las aplicaciones habituales de iPad, que uh -huh. muchas de ellas son las que necesitas en el día a día, por ejemplo. Notion mm. está ahí y sí. otras que necesitas menos están fuera. Entonces ese tipo de cosas son las que no tienen sentido. y las que mm. las que digo, oye, por favor, si queréis que esto se llame computación espacial y que sea esa nueva era de la computación, no puede ser una computación tan capada. Al menos mm. Mm, orden, de, dejad dejadnos ordenar este ordenador eh, de la forma que nosotros queremos. Mm. Mm. Yo creo que aquí han priorizado el, el sacar un sistema operativo con lo que se necesita y que funcione antes que añadir muchas funcionalidades y, y desplegándolas mm. sobre todo ahora cuando cuando, cuando esté la venta. Yo, yo, sí que he notado en como tú dices, en, en alguna ventana que, que se queda así sin texto o se queda gris, o que se puede seleccionar alguna zona donde no hay ningún control, que eso también es verdad que lo, que lo he visto, mm. pero pero en general lo que es el sistema operativo... Mmm, está bien. A, a mí alguna, hay, hay alguna vez que se me ha quedado, por ejemplo, preferencias que le daba... Bueno, le daba... Eh, toco así como si pulsara, pero ya no pulso nada. O sea que eh, eh, le, le doy a preferencias y cuando intenta abrirlo no se abre nada. Se está la pantalla en blanco. Entonces ahí descubrí cómo hacer el force quit de las aplicaciones, que es pulsando sí. los dos botones del visor hasta que aparece la ventana de quitar aplicaciones. Sí. Porque tampoco sé si hay un, un exposé de aplicaciones como hacemos en el iPhone con el swipe hacia arriba. No, yo, yo he hecho en falta dos gestos. Uno es ese, que me diga todas las ventanas que están abiertas, sí. ordénamelas como una retícula para saber lo que hay. Uh -huh. Y uh -huh. otro que sea un gesto, a lo mejor con el puño o lo que sea, pero que traiga el menú principal. Porque el menú principal uh -huh. o lo haces a través del... De la, del, la, del menú de arriba de, de sí, 60, mirando hacia arriba. Mirando sí, hacia arriba, mm. que es complicado, y son dos pasos, o es dándole a, físicamente aquí. Pero yo mm. lo, sería lógico que a lo mejor haciendo un gesto con la mano así pudiera hacer sí. todas las aplicaciones sí. para seleccionar. Sí. Eh, son cositas que le, que le faltó. Yo, más que la 1.2, 1.3, o lo que venga, lo que estoy esperando es que en la WDC de este año, en junio, mm. Vision OS 2.0 venga realmente con cambios muy, muy grandes en estos ah, sentidos. Sí. ¿no? Sí, es probablemente lo que sí. harán. Sí, yo, yo creo que la conferencia de desarrolladores de este año va a ser muy importante para Apple. Eh, tiene mm. muchas cosas que poner encima de la mesa. Una de ellas es precisamente eh, este episodio no es 2.0, eh, donde mm. sí que vamos a ver de verdad el potencial. Fijaos que hemos pasado de una versión 1.02 a una 1.1. Y el cambio este del persona ya es espectacular. Sí. Yo creo que ahora, además, que van a tener feedback de la gente de todo esto, pues va a ser todavía más, eh, más, 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 más increíble. ¿Qué, ¿Qué cambios esperas tú, Víctor, para la, la 2.0? ¿Qué carpetas. te gustaría que tuvieran ya? Carpetas. Es como, por favor, carpetas. <laughs> es como, eh... Estamos en 2024, por favor. <laughs> Exacto. ¿no? Esto es como el copy and paste del iPhone 1. ¿no? Pues igual, sí. como, pero Exacto. por qué no tiene copy sí, and paste? Porque sí, sí. no tiene carpetas. Ya, sí, es, es que, que sí, no sí, sí. tiene ningún sentido. O, por ejemplo, <laughs> algo tan sencillo: widgets del iPhone. Vale, uh -huh. o sea, ya que tenéis los widgets del, del bueno, los Mías, Eso iPad, es verdad. Sí. Un reloj. Una cosa curiosa ¿Sabes? es que es difícil un de reloj. tener ahora. Cierto, sí. cierto. Sí, sí. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que dices, eh, como que son muy básicas. Y que, ok, vale, acabéis de sacar el, el producto ahora mismo. Pero eh, en junio es como, por favor, dadnos eso. Uh -huh. Que son cosas uh -huh. como un mínimo para que sea sí. un ordenador. Sí, sí, sí. A mí lo de los widgets, yo ayer lo estaba comentando también con un compañero. Eh, creo que cuando tú entras en, en el dashboard de, de Vision OS, eh, deberías poner poder ponerte, pues oye, widget, tú vas a, sí. se supone claro, un widget, como dice Ángel, de la hora. Si ahora la killer app, yeah. posiblemente, de, de Vision OS, sea un, una aplicación que te dé la hora. <laughs> Igual que fue la aplicación interna en su momento con el, con el primer iPhone, ¿no? <laughs> que tengas es que ahí eso, madre. que puedas poner, que puedas poner fotos, que te puedas reorganizar un poco tu, tu espacio de trabajo, espacio? porque al final es muchas veces, y no sé si a vosotros os pasa, yo entro a. A, a Vision OS y, y siempre hago swipe. Al final, el primer, el, el primer dashboard no están las aplicaciones que voy a usar. Al final siempre sí estoy cambiando de dashboard, ¿no? Mm, y... sí, sí, yo creo que eso es, es, es fruta fácil, lo ¿no? que dicen aquí, ¿no? Lo de la mm. low-hanging fruit, la, la fruta fácil de coger. Que al final es, son, son cambios en el sistema operativo que yo creo que incluso probablemente ya los tengan pensados desde el principio, lo que pasa es que no llegaron a la primera versión del claro. sistema operativo y ya mm. está. Pero que es verdad que el, el, la historia de este producto es que es productividad y entretenimiento, pero la parte de productividad uh. todavía está, como dice Víctor, muy, muy verde en este sentido. O sea, que nadie piense, uh. quitando usarlo como un monitor gigante del Mac, uh. trabajar con este producto todavía es, tiene muchas limitaciones, salvo que sí. el trabajo sea muy específico. Lo que le ha pasado siempre al iPad también, que con el tiempo sí. se ha ido mejorando, pero sí. aquí todavía está empezando. Sí. Yo, yo, yo de hecho, eh, eh, estoy escribiendo un, 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 un post que ya mira, aquí lo, lo anticipo. Que me gustaría titularlo eh, el, el Killer Accessory para las Vision Pro es el Magic Keyboard. <laughs> literal, literal. Sí, sí, sí. O es, sea, es... Míralo. una pasada. Es con lo que estoy utilizándolo. Bueno, esto y este. El plegable, o sea, el claro. Trackpad. Es que justo el, no, no, el trackpad, trackpad también. Una fantasía, ¿eh? Utilizar las, <laughs> ¿eh? Utilizarlo con trackpad, te lo juro, cambia el rollo. Cambia completamente el tema. Sí, sí, sí. sí. Pero y bueno, te hace, al final, te, te, pero te deja desplazarte por, por el entorno. Yo no lo he probado con el trackpad. Cuéntanos, Víctor, ¿qué, qué te desplaza? ¿Como si fuera el iPad OS? Literal. Literal, lo que pasa es que mira, eh, utilizas el trackpad, miras una una ventana y de repente tienes el circulito, vale, es como un circulito igual que que tenemos el iPad. En el, exactamente uh -huh. igual que en el iPad, eh, ah. y te permite ir de una ventana a otra, ir de, lo que no te permite es, digamos, estar en el espacio vacío, ¿sabes? En el espacio vacío no tienes no tienes el círculo, claro, no pero sí para, que por ejemplo, claro, exacto, pero sí que por ejemplo puedes hasta incluso arrastrar una, un widget o una una ventana, uh -huh. sabes, te permite bajarlo y tal. Bueno, he dicho widget porque justo lo que comentábamos antes, sé que hay una aplicación que se llama Widget Smith eh, que ya uh -huh. ha sacado widgets de reloj. Uh -huh. Para. Uh -huh. Entonces, eh, exacto. Eh, pero, por ejemplo, eso, puedes utilizar el trackpad para cambiar la ubicación, la disposición de las aplicaciones, eh, uh -huh. para moverte en una página. Y una cosa que me pareció bastante curiosa es que, por ejemplo, Notion es una aplicación de productividad que yo creo que utiliza muchísima gente. El problema uh -huh. de esta aplicación es que, de momento, es solo iPad. O sea, la versión que tienes es la de iPad. Entonces, uh -huh. eh, aunque toda la parte del control mirando por la, a través de la mirada... Es bastante preciso, funciona en el 95% de las veces, el otro 5% de las veces que no funciona es demasiado frustrante y en sí, aplicaciones no. de productividad es hace que digas no paso paso de esto. Sí, es, esto es verdad, los los targets de iPad son más mm. pequeños que, lo que de la resolución que tiene el, el dispositivo. Sí. Si llevas accesibilidad en Vision Pro y pones el puntero que vea ver el puntero de tus ojos, es decir, dónde están nuestros ojos apuntando, te das cuenta de que vibra mucho, no es hay mucha hay mucho trabajo de, de adivinar por detrás de la de vision que hace la Exacto. vision pro de donde estás mirando que funciona muy bien con, en las aplicaciones de vision pro pero se nota uh -huh. que con las aplicaciones del iPad que tienen los targets más pequeñitos a veces justo. es difícil darle el botón justo que quieres ¿no? uh -huh. eh, con el lo solucionas sí, con el de eso lo solucionas pero es verdad oh, que son ya. cosas uh -huh. que, que, que que es lógico pero al mismo tiempo creo que eh, son evidentes o suficientemente evidentes como para que apenas hubiera pensado ya. No tiene no es que estar no. esperando a un BC 2.0 que probablemente llegue con todo esto, pero que no, no. No, no, hay que esperar hasta eso. ¿no? Mira, bueno, este podcast, eh, como, como es muy habitual en el Spanish Team, no tiene guión. Entonces, <laughs> no. justo me acabo de, de ver una cosa que, Víctor, estabas bebiendo un, de una lata, en, en sí. que te he visto en la realidad, con pajita la industria de las pajitas sí, va, va a dispararse correcto invertir, correcto in, esta en mañana esta mañana me he dado cuenta porque yo me he preparado mi café me he puesto el viso no es para ver el correo mientras está, estaba estaba, mm. eh, estaba empezando el día y claro he ido a coger la taza pero cuando he ido a coger la taza para beber claro eh, podía golpear contra el visor creo no, igual sí que podría beber pero tampoco quería um, darle con la taza a un visor de 3.500 eh, dólares no pero a ver no, ya no es que le de des puedes, puedes beber sin problema la verdad es que sí. esa parte por cierto que yo creo que es algo que podemos comentar que es que ninguno ha tenido que hacer ningún tipo de ajuste mental para seguir utilizando el mundo real. No, no. Tu no, campo no, no, de no. visión es exactamente el mismo que tenías antes, los objetos están a la distancia, la sensación de profundidad sí, es sí. perfecta, sí, eh, sí. el, la, el mm. tiempo de reacciones es tan pequeño que no hay ningún tipo pero te pueden lanzar algo, y lo puedes coger en el aire, eso es increíble, o sea, eso cuando te puedes sí, a pensar es una La sí. cantidad de trabajo que han poner en eso es, es alucinante, sí. porque mm. no conozco ningún otro casco de realidad virtual que de repente te, te ponga un vídeo delante y el vídeo que estés viendo sea exactamente igual a lo que estás viendo con tus ojos es decir siempre hay sí. un cambio de perspectiva sí. un poquito sí. o no es exactamente igual en ese sentido sí es fantástico pero el problema que tienes cuando te acercas la taza es que la, la parte superior de la taza va a dar sí. en los visores de proximidad y te va a decir que tienes un objeto muy cerca qué pasa sí, sí. también en otros casos por ejemplo si estás tumbado que es una cosa que me encanta hacer cuando piso un pro por la noche es tumbarme en la cama y ver una pantalla gigante en el techo a veces, si estás así, mira hasta hacia abajo, detecta que tienes el pecho muy cerca y te dice que tienes algo muy cerca de tal, cuida, déjate o lo que sea. Tiene todavía algunos avisos que a lo mejor hay que hacer un modo nocturno también, un modo de usarlo en la cama. Bueno, y... y... Justamente le estaba comentando esto, yo tengo el, mi ordenador real detrás de esta ventana que mágicamente está flotando delante de mí y os he ajustado el nombre que Ángel le contaba. O sea, para que veáis esto, incluso eh, hay una cosa que me ha sorprendido mucho cuando lo he enseñado a los compañeros de Sátaca y es que la gente sin decirle nada ni que se podía o que no se podía, sacaban sus móviles, como estoy haciendo yo, y sí. se podían interactuar con ellos y... y se ve perfectamente evidentemente no tiene la misma resolución que tiene un móvil sí, y yo claro. creo que una, una una killer feature de piso no es eh, whatever cuando llegue sería que cuando yo mire el Apple Watch o mire sí. el iPhone se haga un mirroring de lo que está eh, saliendo sobreimpresionado encima de la pantalla eso ya sería bárbaro, que tenga mejor sería. resolución y tal sí. efectivamente, efectivamente ver, pero... de, de cara a cosas que son fáciles para una segunda generación de producto, aparte de hacerlo más ligero o lo que sea, yo creo que mejores cámaras estaría bien es decir, sí, mejores sí. cámaras externas, porque sí. está bien, tiene buena resolución, puedes muerte por mm. el mundo, pero notas que la resolución es exactamente igual, cuando mm. baja un poco la luz se nota más grano, sí. mm. es decir está muy bien para un producto de primera generación, está años luz de cualquier otro pass-through de cualquier otro caso de realidad virtual, pero es verdad mm. que tiene todavía, se, se nota que hay y margen de mejora. Sí, sí, sí. Desde una, de... una pantalla virtual se ve mucho más nítida y con mucho más detalle que el, que mm. el vídeo del, del mundo real. Mm. Sí, se, se utiliza como referencia. Yo no sé si Víctor, tú lo has notado, pero con la 1.1, en las release notes que aparecen, mejora un poco el pass-through en cuanto a, a calidad. Yo la creo que es... lo. No lo he podido probar porque, eh, o sea, ahora mismo la casa tiene mucha mucha luz, la habitación tiene mucha luz, entonces uh -huh. el vídeo lo sigo viendo con, o sea, la realidad la sigo viendo muy bien. Uh -huh. eh, cuando anochezca hoy un poco te diré. El uh -huh. otro día sí que es verdad que, por ejemplo, en el metro que no había demasiada buena luz, eh, uh -huh. pero claro, está con la versión anterior, daba un poco de miedito. O sea, era uh -huh. nivel de tras sí, escenario eh. de Kojima. Uh -huh. de uh -huh. Oye, hab hablando de Kojima, eh, eh, acabo antes, justo antes eh, eh, he tardado cinco minutos en entrar a, a, a este que además os he invitado yo y he llegado tarde. Eh, porque, pero tengo una buena razón, tengo una buena razón. Y es pues que he venga, conseguido pieza. He conseguido hacer mirroring eh, de la Play 5 en Apple Vision Pro. Ah, Entonces, funciona espectacular. Lo he puesto ¿Con en la aplicación. Insta. de PS5 Remote? No existe en, en, mm. en, en Vision Pro. En, pero entonces hay una que lo vamos a decir aquí porque además es gratuita y me gustaría que la probarais cuando, cuando salierais de aquí, que se llama. Eh, a ver, se llama. Uy, eh, superada, Mirror Play. Ah, porque estoy ¿Cómo? con el móvil. Tiene el móvil, pero en la persona ah, no se En la persona <laughs> vale, no vale. sale. <laughs> ¿Cómo has dicho que se llama? Se llama Mirror se Play. Llama Mirror Play. Os bajáis esta aplicación, eh, ponéis el, el código de, 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 de vuestra PlayStation 5 eh, y en local funciona, podéis ver el vídeo en mi Instagram y creo que lo he puesto también en Twitter, eh, funciona prácticamente en tiempo real con nada mínimo, conectado por supuesto con el mando DualSense a las gafas. O sea, es oh, una wow. locura. Vale. Entonces, claro, eh, eh, tienes. Yo lo he puesto al lado de mi tele, que mi tele es de 55 pulgadas, a ver, no la más grande del mundo, pero tampoco está mal. Y he puesto al lado la ventanita pequeña, se ha hecho el, llega el vídeo a esa ventana, sale el, el mismo lo que, se ve, lo que estoy viendo en la tele real. Y claro, uh -huh. empiezo a moverlo con el mando. Y es que es igual, lo veréis en el vídeo. Es idéntico, es muy bestia. Ostras. Pero es que, claro, lo bueno es que cuando coges y uh, amplías toda la, la pantalla. Bien, como dice Ángel, es una, es una aplicación de, de iPad, eh, eh, en, en, creo que no tiene la misma resolución que si fuera una aplicación nativa de, de Vision Pro, pero vamos, se ve de cine, de escándalo para jugar ahí, luego además te pones la Qué oclusión guay. y apareces en, 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 ahí en el desierto de no sé dónde, o en Joshua Tree, o en las montañas, Qué guay, y es no una experiencia barbaridad. <laughs> Es barbaridad. Sí, yo yo solo he hecho jugando al Mac, es decir, con el monitor virtual del Mac sí, para vale. jugar al No Man's Sky y tal, y te metes en el escenario virtual con una pantalla gigante a jugar y es una, una locura. O sea, es, es increíble. ¿y ¿Qué tal el lag ahí? Eh, Ángel, yo no, todavía no he probado los juegos en, en yo en, no he notado en... un lag. A ver, no, no, Man's Sky no es el mejor juego para probar el lag, porque no es un juego mm. que requiera una precisión brutal, sí. pero lo noté como jugando en la pantalla del Mac. O sea, es que la, la verdad es ese tipo de cosas están muy muy bien resueltas, ni, ni me lo he planteado. O sea, funciona como esperaba que funcionara y en mi mente no ha habido ningún tipo de, de uh, lag visible, yo, vamos. Yo, yo pensaba que igual, por, por el hecho de que el Mac está procesando toda la información gráfica, igual sí que tardaba un poco en enviar la imagen eh, al Mirror. Lo que pasa es que yo, las Vision Pro hacen una cosa que yo llevo pidiéndole a Mac OS años y es que cuando conectes un monitor externo, eh, que se apague la pantalla del Mac que es lo que hace cuando se hace mirroring, o sea, tú cuando miras el Mac, aparece el, la, el botoncito de Connect flotando encima y uh -huh. le das a Connect, eh, la pantalla real del Mac eh, se apaga y solo la ves en Vision Pro, que es como, es como no estás duplicando pantallas, es la pantalla uh -huh. esa conectada, sí. lo que hacen los PCs de toda la vida, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que por eso igual eh, tiene tan, tan poca latencia, además de toda la conectividad que lleva y todo eso. ¿Tú lo has probado uh -huh. con qué juego, Ángel? No más Sky. No más Sky, vale. Yo hablo vale. con Baldus Gate es, 3. Es, es mi pozo de horas. Aldu, pensaba en <laughs> Gate 3, pero Baldus Gate 3 es, eh, necesitas el ratón. Ah, claro. Entonces yo estaba ya con el mando y digo, voy a jugar a este. Mm. Eh, pero vamos, que, que todos van a funcionar muy bien. Al final estás viendo el Mac en una pantalla gigante, eso es lo que es, ¿no? Mm. Eh, creo que lo que están mirando ahora es, eh, hay una aplicación ya, creo, que te permite sacar ventanas individuales del Mac sí, al espacio. Sí, había por ahí una una, eh, una aplicación alguna, que alguien eh. habían puesto. Sí. Mm. Hay que compilarla y tal. Lo sí, sí, bien. tienes que compilarla, pero eso, en vez, de, en vez de estar viendo la pantalla del Mac, lo que sé es sacar la aplicación del Mac como una ventana en el espacio, que está bastante bien. A ver, lo interesante de todo esto va a ser, y por eso lo han sacado ya, ¿no? Es, es un poco para que ahora vayamos repensando cómo se hacen las aplicaciones para este tipo de... Mm. Porque ver sí. una pantalla virtual o una ventana flotando en el espacio está muy bien, pero no dejas de el mismo interfaz que tenías en el iPad, lo que ahora está flotando en el espacio. Mm. La gracia de esto es que puedes hacer cosas diferentes. A mí me gustaría ver un editor de uh -huh. vídeo en el que la el vídeo digamos la pantalla de vídeo esté flotando y el el no sé, el timeline donde tienes todo el vídeo esté flotando en otro sitio y si puedes hacerlo más grande e ir mirando mm. poco a poco no es decir que que no tenga que estar digamos como en las aplicaciones tradicionales que todo está dentro de una, un área determinada sino que aquí tienes mm. todo el espacio para jugar con esto no mm. entonces mm. Eh, hay, hay opciones que, que empiezan a aparecer ahora y eso será interesante ver a lo mejor en un año cómo está este este mercado yo creo que no. lo que estoy flipando es que las Vision Pro llevan literalmente menos de una semana en el mercado y la cantidad de desarrolladores que están haciendo locuras, o sea, uh -huh. me fascina. Me recuerda mucho, mucho, mucho a la primera época iPhone, ¿sabes? Que había siempre como constantemente desarrolladores solucionando eh, necesidades, ¿sabes? No era ya solo crear, ¿quién va a crear el siguiente Twitter? ¿Quién va a crear el, el siguiente, eh, lo que sea, de aplicación gigante, de Uber Eats? sino que eran como cosas muy concretas que iban resolviendo cosas que las que el iPhone no tenía pues algo parecido es lo que estamos viendo ahora con las con las Vision Pro hmm. y eh, yo también una cosa que me sorprende mucho es que ahora mismo estamos eh, los tres usando las eh, las Vision Pro eh, y estamos tirando de los micros si no me equivoco porque vosotros lleváis los micros de Vision Pro una barbaridad. Suena el micro de la Vision Pro. El micrófono de la Vision sí. Pro, no sé cómo lo han hecho, pero de verdad suena sí. increíble. El micro y el. O sea, y, y los, 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 los altavoces son una locura. Son una locura. Mm. O sea, no, es una locura. <laughs> no puede ser sí. que suene también esta sí. cosa. O sea, es increíble. Y estoy cada vez que me una película en, el, en audio espacial, digo, no puede ser. Esto ya. no sí. puede estar dándome esa calidad de sonido sí. ni de broma. O sea, sí, totalmente. Es... Sí. Y, sí. y sí. Cuando, cuando, cuando suena una ventana que mm. tienes detrás o en un lado, y suena poco. Sí, sí, sí. Cuando, cuando yo veo las Vision Pro ahora que las tengo en casa es, es un poco eh, a mí me pasa un poco que claro teniéndolas en casa ya yo solo ya no, no estamos en ningún evento no estamos en ningún sitio sí. me da un poco sensación de irrealidad de tanto tiempo esperando esto Joder, y, y, literal y, y, me, y me pongo literal. a mirarlas y, y me pasa que, que, que encuentro mucha similitud de, de muchos productos de Apple convergidos aquí. Sí. Es decir, veo el HomePod en los auriculares, veo el iPhone sí. y el iPad en los visores, sí. veo el Mac en el sistema operativo. Es decir, mm. todos estos años, después de tantas innovaciones de Apple Silicon, del iPod, fijaos del iPod, he, digo, he dicho, ¿eh? el, mm. el iPhone, han convergido a un producto que un poco lo combina todo. Y no sé yo hasta qué punto a lo mejor pasó como pasó eh, con el iPad, ¿no? Que el iPad iba a ser el primero, pero al final Steve Jobs dijo, vamos a sacar el iPhone y luego ya llegaremos al, al, al iPad, ¿no? Eh, hasta qué punto todos los productos previos eran a lo mejor el anticipo de que esto en algún momento tenía que llegar, porque como sabéis, yo había patentes que... de estos desde 2007. Sí, de... o sea, puede, puede ser que toda la parte de audio espacial, por ejemplo, que hemos visto mucho con los HomePod, con mm. tal, se haya beneficiado mucho de lo que se estaba investigando para este, para este dispositivo, ¿no? Es decir, bueno, pues uh -huh. como tenemos ya eh, todo esto que estamos aprendiendo de cómo tiene que funcionar el sonido en el espacio, de crear la sensación de estar todo esto se puede llevar a los AirPods. Entonces los AirPods sí. tienen audio espacial porque ya estaba digamos había ensayado en algo que era pensado para hacer esto, ¿no? Puede ser. Uh -huh. Yo estoy de verdad con diferencia porque yo ya había visto el vídeo hace un, hace seis meses mm. o lo que sea, y mm. más, y la experiencia de hace seis meses me sorprendió mucho, pero ya me había medio olvidado y no le presté tanta atención al audio, pero ha sido mm. el audio lo que esta vez he dicho no puede ser que esto esté sonando mm. así de bien, es increíble. Sí. O sea, no sí, conozco es... a nadie que esté en este nivel haciendo cosas de audio, o sea, a nadie. Ah. Es que incluso en el, lo decíamos del micrófono. Yo tengo aquí cinco o seis micrófonos para podcast y estoy siempre obsesionándome con micrófonos y sinceramente sí. estoy por empezar a grabarlo con esto, porque suena muy bien. Sí, es, sí, es, es espectacular. Yo, yo de, de hecho lo he pensado, eh, porque yo tengo unos road de estos, eh, los wireless go, que cuando nos vamos a algún evento, o a lo mejor sí, cuando, sí. cuando me los llevo para grabar, eh, evidentemente ahora voy a llevarme eh, pues, pues, hombre, a todas hombre, partes voy a llevar a otras partes. Obvio. a ver, a mí me da un poco de cosa porque a ver, una cosa que estoy pensando es el, el próximo eh, WDC dice que ojalá estemos todos los tres ahí. Uh -huh. ¿Cuánta gente del público va a llevar una caja puestas? ¿Cuánta gente de la, yo, todo la, el bueno, mundo? Imaginaba que tú le vas a llevar. Yo no creo que llegue a ese punto, pero bueno, en fin. Es decir, yo tengo que seguir viajando con un ordenador y demás, pero es que, pero me planteo hasta qué punto. Porque yo soy una persona que puedo trabajar con el iPad y me conocéis uh -huh. en muchos viajes que hemos estado juntos y sí, sí. yo trabajo con el iPad exclusivamente sí, sí, sí. muchas veces cuando viajo. Y esto me ofrece, la, la funcionalidad que me ofrece esto es muy, muy parecida. Es decir, podría sí. hacerlo yo creo casi seguro. Entonces estoy todavía uh -huh. en ese punto de, eh, me llevo un Mac, me llevo, no me llevo un Mac me llevo un iPad, no me llevo un iPad. No, yo a creo mí que esto me ha resuelto... Vale. Eh, perdona, perdona. No lo no, dale, dale, Víctor, dale. A mí esto me ha resuelto un... Pro, bueno, no un problema, pero una necesidad que tenía siempre. Y es que yo siempre me llevo el MacBook Pro de 14 pulgadas. Es que me gusta el, el ordenador, el pequeñito, eh, para transportarlo y tal. Pero luego, cuando llega siempre la parte de edición o revisión o lo que sea, eh, mm. normalmente eh, siempre he hecho de menos el tener una pantalla más grande. Y alguna vez lo que había, había dunteado con la idea de llevarme un monitor... Externo de esto es para duplicar pantalla o incluso el mm. iPad y cosas así. Lo que pasa es que con esto directamente ya puedo hacer las revisiones de los vídeos. Puedo, eh, y si necesito, por ejemplo, en un momento dado, porque bueno, ya, ya sabéis, en, en, el, en el Apple Park ese día es una locura. La cantidad de gente que hay es una locura. Y a veces necesitas simplemente concentrarte en algo muy concreto y teniendo todo el mundo a tu alrededor es una locura. Entonces no. dices, ok, voy a revisar el vídeo en mi pantalla súper grande. Le pones ah. el, el modo de, digamos, virtual en el que estás en Joshua Tree y dices: Ya está, mundo, dejo de existir durante los 20 minutos que va a durar el vídeo. Ah. Y ah. el hecho de tener esta herramienta que me va a permitir concentrarme en mi trabajo para mmm, dosis de donde sí que necesito no estar presente, ¿sabes?, que ah. necesito concentración plena, me parece espectacular. Sí, a, yo, a mí me pasó una cosa y es que eh, el viernes fue la, la presentación en, en, iba a decir en Apple Park, en, en la quinta avenida. Eh, yo el sábado estuve trabajando desde el hotel eh, con unas primeras impresiones de todo lo que había ido probando y demás. Eh, y claro, estaba trabajando con mi Mac en la habitación del hotel y tenía, tenía al lado las Vision Pro. Y dije, oye, why not? ¿no? Yeah, y me las exacto. puse. Me puse, me puse la bandita que llevas tú, Víctor, que es la más cómoda para trabajar. Sí. Yo con esta, esta eh, eh, las gafas empiezan a pesar mucho. Eh, mm. Me puse esa y estuve cuatro horas escribiendo eh, con el Mac, con mi Mac, con el escritor extendido de mi Mac. Yo uso IAWriter para escribir. Mm. Y sobre todo me flipo porque de repente me di cuenta de que estaba editando en Lightroom, procesando las fotos que había hecho en una pantalla. Una de 200 pulgadas. Y además tenía a mi alrededor Apple Music, eh, tenía Twitter, eh, tenía todo todo lo tenía alrededor y era como muy cómodo, ¿no? De hecho, mm. cuando publiqué el artículo, me faltó una cosa por añadir y ya, te, ya me había quitado las gafas, ya digo, bueno, no me las voy a poner para esto solo. Abrí el portátil y me quedé mirando por portátil y dije. Eh, Qué pequeño. ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto? Porque hay tantas cosas abiertas en las es Hay es cosa, Tantas cosas abiertas. Y hay una cosa que también pasó además. Ayer cuando estaba con los compañeros de Sataka, es que cuando les hice esto del, del, del portátil, eh, alguno de ellos, después de usarla durante un tiempo, miraba al portátil y decía, Pedro, no funciona. Eh, no va vale el esto. Y le digo, ya, es que el portátil lo manejas con el trackpad, no con la mirada. Entonces dijo, hostia tía, claro, entonces también es una sensación muy rara de, de utilizarlo así, pero como dice Víctor, también que has comentado Ángel en los viajes, yo me las voy a llevar a los viajes evidentemente, sí. estando allí sí. en, el, en el ESO, no las vamos a utilizar siempre y, y, y pa para escribir sobre todo las crónicas y lo, de y lo demás que, que, que tenemos que estar a full y a lo mejor aislados, eso es la herramienta perfecta porque además te ven con sí. esto y bueno, te, no te molestan tanto, porque sabéis lo que nos pasa: que estamos allí y todo el mundo viene a hablar, nos, es, entramos, sí, salimos, no. y a lo mejor tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Pero con esto estás así. Y luego, además, llevas el Mac, yo no es. No se puede ahora mismo reemplazar en, los, en, en Por lo menos en, en el trabajo que hacemos nosotros, no. de dejárnoslo en casa y que todo dependa de esto, porque. Porque no sé, porque, porque pues, igual. Eh, el... faltan aplicaciones. De, para empezar, tú usas IWriter y yo también. IA Writer no funciona en el, en los Apple Vision. Es un poco sí. una rabia porque ¿por qué no? O sea, al final es una yeah. aplicación que podrían, podrían haber yeah. dado al checkbox de a check. que permiten. Exacto. Pero, pero todavía faltan aplicaciones y faltan cosas. A ver, nuestro, nuestro Volumen de trabajo es diferente, ¿vale? Es decir, Víctor, por ejemplo, hace vídeo, es mucho vídeo, y es un tema diferente al que hago yo, que es fundamentalmente escribir una crónica y mandarla, a lo que haces tú, que a lo mejor tienes que meterte en el CMS hmm. y subir cosas y demás, cada uno tiene sí. su flujo de trabajo. Yo creo que podría hacerlo. Lo que no quiero tampoco es estar solamente con las gafas y no quiero estar claro. tanto la gafas. Claro. <laughs> bueno, metemos. Yo creo que yo creo que cuando volvamos al Apple Park vamos a ver a, a muchísima, Mucha gente. Sí. A ver, no soy sí. no si periodista. Desde luego en David y desarrolladores, casi sí. seguro ah, sí, que si veremos sí veremos mucho. Sí, 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 sí. Oye, ¿y pensáis que la próxima keynote, eh, que ahora ya que lo hemos sacado el tema, hablaremos de eso? Eh, Víctor me hace, me hace gestos. Fíjate que, que yo miro tu, a tu avatar y he visto cómo mueve las cejas, como diciendo, mmm, llega a Keynote. Exacto. Si llegara una Keynote, pongamos por ejemplo en marzo, ¿vale? Por ejemplo, por, por, ejemplo, por poner un ejemplo, por por ejemplo. Por, por poner un ejemplo eh, ¿vosotros pensáis que, que la harán en vídeo espacial? ¿Que la emitirán en vídeo espacial? Es que no. no. Hay cosas del video espacial que todavía no tengo muy claro. Por ejemplo, si se puede grabar con mejor calidad, es decir, el, el iPhone tiene la calidad que tiene uh -huh. y esta gafas uh -huh. tiene la calidad que tienen. Esto es un formato abierto que yo puedo coger un vídeo y grabarlo con Doco Pro separadas y hacer un vídeo espacial o no. Y todavía estoy uh -huh. intentando indagar un poco en cómo funcionan los vídeos espaciales, Justo. a ver si es algo que se puede forzar o no, porque uh -huh. yo creo que hay, ahí, ahí hay algo, uh -huh. es decir, ahí Apple tiene que empezar a hacerlo, uh -huh. porque al fin y al cabo es, digamos, una, una forma de, también de promocionar el producto. Y, y, y no tengo todavía muy claro cómo grabaron el vídeo este de Alicia Keys o grabaron otros vídeos, que tiene una calidad que no te da este este dispositivo sí. ni el iPhone. No. ¿no? Entonces, evidentemente mm. lo han hecho con cámaras profesionales y hay una forma mm. de hacer esto. O sea, que mm. yo creo que podrían, sería interesante, yo creo que sería curioso ver una, una Keynote en 3D, aunque solamente fuera grabada en 3D, la estuvieras viendo como si estuvieras viendo a Tim Cook en el Apple Park, como siempre, mm. pero en tres dimensiones ¿no? Estaría curioso. Mm. Mm. Yo, a, a ver, el, el, a ver el, el tema del video espacial, yo, yo he hecho una comparación, el, el otro día estando en Nueva York subimos a, a, a The Edge, que es el, el edificio este, el rascaciero este, que tiene una, una terraza muy bonita, que da todo tal. Entonces, un, un chico de Rosselli Mac eh, llevaba las Vision propuestas y yo iba detrás grabando el mismo video, pero uh -huh. con el iPhone 15 Pro Max. Mm. ¿Vale? La comparación entre esos dos vídeos, todavía no, no, no he visto mucho los detalles, pero la comparación entre esos dos vídeos hace que la, eh, lo, los vídeos grabados con Apple Vision Pro tengan en, en modo inmersivo tengan mucha más calidad. Sí, claro, están separados. Por lo más menos lo que lo, más. Claro, lo, que, lo que lo que hemos podido probar. Entonces, mm. yo creo que sí que se puede mejorar más y yo creo que también es tema mucho de software, ya no tanto de hardware. Mm. En el caso de la Vision están muy muy apoyadas porque tienen las cámaras, tienen muchas más, tienen más sensores y más historias, y no hace falta tanta optimización de software. Pero yo creo que equilibrando los dos factores se puede mejorar. Y yo creo que va a pasar como con el persona. En los siguientes sistemas operativos iremos viendo cómo todo esto va, eh, va, va mejorando. De, de, la, de la keynote del, de marzo, eh, ¿cómo lo veis, Ángel? ¿Tú lo ves factible? <laughs> Apuesta? Que, que hay Keynote en marzo. ¿Mm? me cuadra para que lancen nuevos iPads sí. y los MacBooks con M3 O sea, al final a un momento tienen que llegar puede ser un buen momento ¿no? Entonces, yo es que veo súper yo veo a si muy convencido marzo, yo lo veo como muy probable de, de hecho, Víctor... que estemos hablando de esto abiertamente es que no tenemos ningún tipo de información porque si no te tenemos firmado ya una sí, M3, claro, que puramente especulativo pero pero yo sí. creo que me cuadra a principios de marzo una keynote de iPad y Mac o, no me sí. o sea, ah. yo creo que hay muchísimos rumores, ¿no? Desde hace ya tiempo de que los nuevos iPad Pro iban a salir. Además, yo creo que llevan muchísimo tiempo también sin actualizar los iPad Pro y necesitan vender iPads Pro porque mm. la gente quiere iPad Pros. Y también, es real, y también es una realidad que el iPad necesita un refresquito, necesita mm. una actualización importante, no solo de, de hardware, o sea, pero no solo de procesador, que es que llevamos sin actualizar a nivel visual el iPad, pero desde el 2008. Ya, yeah, yeah. entonces ¿no? es como, sí. chicos, son sí. ya seis añitos o cinco años no. y medio. Que desde entonces ha llovido muchísimo. El lenguaje del iPad Pro sí que ha servido para, o sea, el lenguaje visual de producto del iPad Pro ha servido para que el resto de la gama eh, haya pillado el tema de los cantos redondeados, eh, bueno, los cantos planos, las esquinas redondeadas, ese tipo de cosas. Ok, perfecto. Ya tenemos ese lenguaje de diseño que es espectacular. Uh -huh. Curiosamente, ese lenguaje de diseño no se respeta en las Vision Pro. Eh, uh -huh. Pero, eh, vale, que es lo siguiente. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas cosas. Y yo creo que marzo es el mes perfecto para presentar eso de cara a eh, un previo del, de la TapTap DC de este año en el que luego presenten un iPad OS eh, un poquito mejorado. Entonces, primero, está, primero va el hardware, después va el software. Y cuando sí. hayan actualizado todo el line-up, el iPad Air, por ejemplo, iPad Air, ¿qué mm -hmm. ha pasado con el iPad sí. Air? Uno de los mejores iPads que ha lanzado Apple jamás lleva un montón de años sin ser actualizado. Hmm. please sí. Hilando sobre eso, eh, con el iPhone, cuando llegó el iPhone y cuando llegó, llegó el iPad, pasó una cosa muy muy curiosa en el ecosistema y es que el feedback, en lugar de ir eh, del Mac al iPhone o al iPad, como todos mm. pensamos cuando salió el iPhone, fue precisamente al revés. De hecho, hoy en día el Mac tiene mucho más de iPad y de iPhone eh, mm. que el iPhone de, de, o el iPad de Mac. no mm. Ahora tenemos un producto que está un poco flotando en, en una órbita diferente. Eh, pero precisamente una de las cosas que ya ha a cambiar es lo que decías tú, Víctor, que es el lenguaje de diseño de la interfaz y del, del, del propio sistema operativo, ¿no? que además mm. a mí personalmente, no sé si es porque vemos las ventanas flotando alrededor nuestro, y te puedes acercar a verlas y puedes hacer un montón mm. de, de historias, son sí. muy bonitas, yo creo que funcionan muy bien porque equilibran lo que es el, el antiguo esqueomorfismo y llevar las físicas del mundo real con los brillos, el cristal, que viene mucho, también me recuerda mucho a las reminiscencias claro. del mundo Aqua de principios de los 2000, mm. eh, creo mm. que es una interfaz preciosa y me encaja perfectamente, sobre todo en el Mac. No, sí. no sé, ¿qué, ¿Qué cosas pensáis que podrían llevarse? Aunque es muy prontísimo, porque llevamos cuatro días con esto, literalmente. No, pero sí, yo, yo, yo creo que aquí tienes eh, margen para que, que Macos cambie y, y sea más transparente, sí. más de este estilo. Uh, ahora, lo que has dicho, lo de, lo de Aqua, me encantaría ver. Ojalá algún día digamos que podamos tematizar la Vision Pro para ver cómo quedaría la interfaz Aqua en, en algo flotando en medio de la, de la habitación. Sería una pasada. Y con los, sí. los botoncitos así en tres dimensiones de cerrar la ventana, maximizar y tal. Pero pero sí, o sea, yo sin duda vamos a ver eh, elementos que pasan de uno a otro ¿no? y cosas que van a ser muy comunes y cada vez más. Va a ser un año interesante para Apple porque además hay un montón de productos en la línea de salida, sí. es decir, iPads, sí. MacBook Airs, eh, tendrán que llegar los nuevos MacBook Pro con el M4, saldrá este año en algún momento el M4 Pro. Ah. Eh, sí, no puede ser. Tenemos, tenemos los HomePods, se supone que va a haber HomePods con sí. pantalla. Tenemos ¿Tú crees los, que eso va a ser una realidad? Sí, ¿HomePods con una pantalla? Me sí. suena que sí, ¿eh? Me suena que sí, o sea, uh -huh. tiene sentido. Eh, te, tenemos Airpods eh, Max que están perdidos de hace tres años con una conexión Lightning es decir, todo mm. ese tipo de cosas hay muchísimo producto que tiene que salir este año con lo cual va a ser un año sí, muy sí. muy gordo para Apple en cuanto a lanzamiento sí, sí. además sí. que los Airpods Max están volviendo a arrasar o sea, no sé qué bueno, ha pasado en Nueva York Airpod yo Max. vi una barbaridad de gente eh, mm. por la calle con los Airpods Max que yo aquí en Barcelona por ejemplo no las veo Mm -hmm. Es muy curioso, pero es que yo creo que además ha habido como una especie como de, de renacimiento de los AirPod Max en los últimos en, el, en los últimos seis meses, la cantidad de gente que estoy viendo con los AirPod Max en la ciudad es tremenda, pero es que ya no es solo como un accesorio para escuchar música, sino como hasta un complemento de moda. Me está llamando mucho, mucho, mucho la atención eso. Y considero que, o sea, inicialmente de los AirPod Max también se dijeron cosas muy curiosas porque eran uh -huh. unos auriculares más grandes, que recordaban mucho a los cascos a los, a los estos de obra, ¿no? Eh, <laughs> pero al final lo han terminado convirtiendo en, en un accesorio de moda. Y uh -huh. me llama, y me. me Parece curioso que quizás las Vision Pro terminen convirtiéndose en algo, en algo similar. Una mm. cosa curiosa es que el, el otro día, grabando la review en la calle, eh, hubo muchísima gente que se acercó a preguntarme por las Vision Pro, pero además sabiendo que eran las Vision Pro, ¿sabes? Mm. Eh, curioso. Y, y además, la, la, sobre todo la gente joven que se, que se acercaba, ¿no? no eh, era más bien, o sea, lo veían como algo. Mm, guay, algo cool, algo, algo como que les llama la atención. Es decir, uh -huh. tiene como una sensación más cálida el producto que algo que sea como, uff, qué, qué raro es esto, ¿sabes? Uh -huh. sí. eh, entonces, creo que si hay una empresa que puede convertir este producto, el llevar una pantalla delante de nuestros ojos en algo aceptable, cool, eh, mainstream, es Apple. Es Apple. Mm. Yo, yo tengo que decir que la llevé durante el vuelo de vuelta y, y la señora que había a mi lado eh, se interesó a pesar de que decía bueno yo no soy para nada creo el target de, de este estudio ya soy muy mayor para estas cosas lo de lo típico no mm. dice pero mm. me parece alucinante porque yo me gustaría saber qué ves no digo pues mira ahora estoy viendo una película en un cine alguna pantalla enorme me faltan mm. las palomitas pero con un sonido porque además no, no sé si habéis probado con los AirPods Pro USB-C, que además tienen el codec eh, adecuado oh, para, para Vision Pro mm. que es, es absolutamente vamos, te deja mm, petrificado cuando oyes una peli con, mm. con algo así, y claro, la señora se, se ponía y dice, claro, es que yo te veía que te, te brillaban los ojos, sabéis cuando ponemos alguna hay alguna ah, experiencia, sí. la, el visor empieza a, ta, empieza a moverse así y, y dije, y no sabía que, que digo, no, no, es, es una película completamente, digo, además, pues puedo, estaba revisando las fotos del viaje, estaba viendo muchas más cosas, y además en un espacio tremendo que no te limita a la pequeñita pantalla, que aunque sea business, te, tienen todos los aviones, que al final se te queda lejos, y a mí me pasó una cosa ahora en casa, es que me ha pasado antes comiendo, oye, estaba aquí solo en casa, y, y me, me estaba comiendo y he encendido la tele y, y he pensado, pero qué pantalla más pequeña. O sea, no he comido con las Vision Pro puestas, pues sí. porque, porque ya tenía que acabar. Y, y ya para acabar, eso es lo que os quería decir. En el día a día, vosotros lo habéis empezado a integrar eh, las Vision Pro en cosas que hacéis. Por ejemplo, Ángel. Sí, 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 sí. Eh, para mucha navegación casual, por ejemplo, sí. Para ver películas, sí. Eh, pero pero ya o sea de aplicación pura y dura solamente cuando quiero usar una pantalla del más grande, básicamente quiero la pantalla del Mac uh -huh. grande, me las pongo, la tengo aquí al lado del Mac y me las pongo y ya está. Pero no todavía me falta una aplicación que me lleve a usarla sí o sí por las mañanas, Ajá. por ejemplo, ¿no? Para ver claro. Twitter, evidentemente prefiero usar el teléfono, claro, o el sí. iMac, o el, 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 el MacBook o lo que sea. Claro. Sí, ¿Víctor? me pasa algo muy parecido. De hecho, el otro día nos pasó una cosa muy curiosa. Eh, a Eloy y a mí, él también se ha pillado las, las eh, Vision Pro. Y estábamos viendo los dos la misma película. Nos pusimos a ver una peli de Disney. Y además decidimos ponernos como en el mismo... Eh, Sabes, que puedes elegir como un cine 3D, en ¿no? El mismo cine 3D. Uh -huh. eh, la misma peli, hacerlo todo sincronizado. Eh, y compartíamos incluso el mismo audio y tal. Y era muy curioso porque le tenía al lado, ¿vale? Y cuando miraba hacia ese lado, le veía a él. Entonces ah. era como que las, las Vision Pro detectaban la persona que tenía al lado. E independientemente de que quería meterme en la película, la realidad de eh, tener una persona al lado seguía estando. Ah. Y, y eso fue una cosa muy curiosa. Lo que pasa es que al final estuvimos como media hora viendo la película así. Y luego nos sé, terminamos quitando las Vision Pro porque dijimos, vamos a verlo en la tele. Claro. Aunque nos parezca mucho más pequeña la tele, eh, pero... Mm, no, no sé. Conforme vaya siendo más ligeras, más fáciles de llevar sí. puestas, a lo mejor va cambiando todo esto. Pero es verdad que esto es algo que puede, mucha gente lo ha comentado en las reviews, es un dispositivo que te sí. infla mucho, que tal uh -huh. Pero también está la oportunidad de que si tú, tú y tu mm. pareja tenéis las Vision Pro y podéis compartir una experiencia, que también llegará mm, en algún sí. momento, no está ahora, pero llegará en algún momento, ¿no? Compartir la misma pantalla de, de oh. algo que estás mm. viendo. Bueno, pero de, general... de, hecho, no. de, de hecho, por ejemplo, eh, eh, compartir experiencias yo creo que también está... O sea, eso hay que desarrollarlo más sí. en Vision Pro, porque por ejemplo, vosotros pues, estáis viviendo en Estados Unidos, yo yo en España, eh, y si yo quisiera ver una película como hace, ha hecho Víctor en ese cine, te, pues, estaría muy bien tener la posibilidad de vemos la misma película no como dice Apple con las series de Apple TV en el mismo espacio virtual o sea yo cuando miro a mi derecha ve a Víctor o ve a Ángel a genial. mi lado virtualmente eso estaría muy bien hay, hay ya ya empieza a ver cosas en juegos por ejemplo hay, un, hay unos juegos mm. que llaman eh, un juegos de, de tablero que son arcade classics o algo así mm, que sí. te permiten jugar a un hundir la flota o a, o a juegos de cartas o a juegos de este mm. tipo con alguien en remoto o sea tú lo ves tú ves el tablero físicamente o sea, virtualmente en, el, en tu mesa y puedes jugar contra otra persona que está a donde sea de, del mundo, ¿no? que, tenga, mm. que tenga también la visión. Pro yo creo que es, es, la, primera, la primera impresión de las gafas es que eh, es muy eh, aislante, al final no te las pones y es como que no ves alrededor. ¿no? Pero mm. también tiene posibilidades para, para, para poder compartir. Sí, experiencias. hay que desarrollarlo y yo creo que Apple tiene que hacer mm. más hincapié en, esa, en ese tipo de experiencias. Sí. Que recuerdo, por ejemplo, que Olo Lens de Microsoft, que ahora ya mm. han cerrado y demás, pero bueno. Empezó con esta idea muy clara, de decir, oye, que dos personas puedan trabajar en el mismo modelo en 3D con dos gafas sí. diferentes, ¿no? Ese tipo de cosas. Y llegará, sí. todo esto llegará, no es técnicamente es sí. complejo no porque no sean capaces de hacerlo a nivel de potencia, sino por cómo resuelves el tema de la interfaz sí de la comunicación, de, de lo que uno puede tocar mientras el otro mira y ese tipo mm. de cosas, pero llega, todo eso acaba llegando tarde o sea, temprano. Sí, o sea, al final, sí. Yo te digo una cosa, lo, lo que me sobra ahora mismo estas gafas para mí es la pantalla exterior, eso es lo único que sí. yo quitaría. Sí, creo sí, que no, al final no tiene mucho, no, no tiene mucho sentido sí. y es peso y es, eh, sí. Sí, sí, y sí, es sí, dinero, te... al final es dinero que cuesta mm. la fabricación, que se puede ahorrar todo esto mm. y sacar un producto más económico. Mm. Sí. Eh, bueno, yo tengo que deciros que en las cuatro horas que estuve el otro día trabajando y ahora, por ejemplo, que estoy con la Vision Pro con vuestra ventana flotando delante de mí, el, la resolución es que me sigue sorprendiendo, me, me sigue dejando es muy, alucinado. Es, fantástico. es increíble, o sea, es perfectamente <laughs> visible. Hay, hay que decirle a la gente que cuando ve una captura o un vídeo grabado sí, no de, con ve. la Vision Pro o con el mirroring, la calidad mm. no es la que vemos nosotros en el visor, es decir, es, no, está claro. reducida. Bueno, o sea, prim que... primero está reducido y segundo, tienes el fobeado. Tienes el, tema del el, fobeado. el Renderizado mm. solamente en la parte que estás mirando, con lo cual el resto parte más poderoso sí. de lo que está. Y sí. lo mismo pasa con las personas, que todo el mundo se ríe mucho de las personas, lo mal que están en 2D, pero Esta cuando historia. ves una persona en 3D es otro tema, es decir, ahí sí que lo notas sí, mejor, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, a estas sí, cosas hay que experimentarlas y por eso sí. decíamos al principio lo de la importancia de que se pueda experimentar mm. en tienda, ¿no? Sí. O sea, sí. Veremos sí, cuando llegue Europa, pero bueno. Y, y yo creo que las personas que. que Tal como se están avanzando, por ejemplo, yo el mío yo creo que es bastante realista, el de Víctor también, sí, te El Ancel, mío es el único te que queda es. un pelo más moderno, pero yo cuando cambies al nuevo sistema operativo yo creo que mejorarás, ya, ya lo mm -hmm. veremos. Así que nada, chicos, una hora, no, quiero, no os quiero entretener más. Oye, muchísimas gracias por, por venir a las charlas de la perifera vuestra casa siempre que vengáis. Mil y... gracias. Y nada, Víctor, eh, ha sido un placer también, además, compartir unos días contigo en Nueva York. Fue un qué sueño ver me dado. la inauguración. Wow, qué me dado. Nos acordamos mucho de ti. Tío. Nos acordamos sí. mucho de ti, es verdad, Ángel. Nos acordamos, Nos acordamos mucho, y, de no, mucho. Y, y qué viaje para los que fueron de, como que, a la tienda que acompañaste, que pudieron ver sí, a ti. No se lima, que las sí. gafas, no lima, sí. Vamos, lo, lo clavaron con la tienda elegida. Bueno, mm. ellos, ellos además, eh, fijaos que, que, que ese viaje se hizo a nivel personal mm. como un premio al equipo. Es decir, no fueron, no se fueron a traer producto para la tienda porque no pueden vender nada de no. lo que de lo que se trajeron. Son compras para ellos, compartiendo juntos la experiencia de un lanzamiento, sí. viviendo todo aquello de una manera súper especial. Mm. Eh, y yo para mí os digo que han sido uno de los días más inolvidables de mi vida, también en parte Qué por guay. ellos, ¿no? Porque es algo que yo no voy a olvidar por lo menos. O sea, que es una es una Qué una una guay. pasada. Y también porque bueno, pues también fui a casa de Víctor a cenar, que tuvimos ahí. Estuvo muy guay, estuvo muy guay todo. Estuvo Faltaste tú, Ángel, Quito y Pizzas. Sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Pasé por Blacker Street y, y me acordé sí. de ti, tío, donde viviste <laughs> tú. Sí, sí, señor. Bueno, Ángel, también un abrazo para ti. A ver si nos vemos prontito en la esperemos, realidad esperemos. real. En la realidad real. La... Sí. Y, 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 que, y que bueno, pues que nos veamos pronto y muchísimas gracias por venir. Chao. Gracias a todos por eh, venir a escuchar las charlas de ApeleSfera. Os recuerdo que este es un podcast un poco especial. Eh, si lo estás oyendo en formato podcast, id al canal de YouTube de ApeleSfera y ver el vídeo porque estamos eh, a la vez nuestros, eh, nuestras mm, cámaras reales y además las cámaras persona de cada uno de nosotros con Vision Pro, que es un efecto así para que se vea un poco la gesticulación y la, la cómo se ven los gestos en cada uno de ellos para que veáis la lengua. Por ejemplo, acaba de sacar eh, Ángel ahora, es tremendamente real, es brutal. Para que os hagáis una idea. Hablaremos mucho más de la Vision Pro durante los próximos meses. Para que cuando lleguen a España, pues ya tengáis todísima la información. Además de todos los lanzamientos que vienen, eh, lo que venga en marzo y lo que venga en junio y lo que venga entre medias, claro, está claro. Así que un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto. Chao, chao.